primera vez que estuve en la feria San Vito, el grito de los venteros casi que me vuelve loco. Yo venía muy asustado porque nunca había asistido a un sitio de multitudes como lo es San Victorino. No podía ni caminar por no estar acostumbrado a andar aquí en la ciudad donde hay tanto atravesado. Yo veía que mi papá se estaba poniendo bravo porque yo a la barruana y al verme como quedado. Que van a llevar, venga, mire su merced, no sopesan ropa grande y ropa para bebés, zapatos, sombrero y ruana y mucho para escoger. Me decían que están buscando, que aquí podemos tener. Yo le dije quiero un baño que estoy cansado de recorrer. Yo le dije quiero un baño que estoy cansado de recorrer. Uy, padre, me regala una monedita, parce. Después paramos a ver a esos que venden la loza, que la tiran para arriba y la golpean una con otra. Ese día vi muchas cosas y observé mil profesiones, y esos que juegan tapita dizque son estafadores, y otros que no venden nada y andan poniendo cuidado, aquellos que andan de compras y a veces embelesados, en la gente que en manada van cerrándonos el paso, y por debajo de la ruana van metiendo tomo la mano. Ese día es un juramento que ojalá nunca volver a frecuentar algún sitio que un mal recuerdo me dé. No olvido que mi papá ya casi al anochecer andaba hasta sin sombrero y sin plata para comer. Y en ese momento triste fue cuando más anhelé volver a mi pueblo lindo donde su feria distinta es. Volver a mi pueblo lindo donde su feria distinta es.